there's a voice keeps on calling me down the road. That's where I'll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on. So... Buenos días, mi gente. Aquí estamos en Pontresina, Suiza. Estaba aquí en el mega edificio de donde está la oficina de turismo, buscando unos mapitas por si acaso los necesitara. Pero el plan de hoy es ir en esta dirección, pasando frente al hotel, caminar unos minutos más y dirigirme hacia el funicular. En inglés le llaman chairlift, que me va a trepar a una región que llaman el Alpe de Langard, que es un área de hacer senderismo, hacer caminata, que está bastante alta. Así que voy de camino para allá. La tarjeta que te dan en el hotel, la tarjeta Engadin o Engadine, no sé. Aquí llegué al letrero que me dice que por este camino llego al chairlift, que me llega a Alpe Langar. Alpe, en este idioma de acá, yo no sé si es alemán, se dice PIS, P-I-Z. O sea, los mapas vas a ver PIS aquello y PIS lo otro. Están diciendo Alpe aquello, Alpe lo otro. Bueno, ya llegué donde están las sillas funiculares. Esta es la base que ven ahí. Hola, mi gente. Aquí estamos en las sillas. No va directo en esa dirección. Ellas curvean un poco a la derecha cuando empiecen los árboles más al frente. Pero miren qué espectáculo, ¿eh? Qué clase de vista. Bueno, gente, y así como así, aquí vamos. Silla arriba por el... Vamos a ver si tiembla cuando pasa por esta torre. ¡Ay, sí! Tiembla. Aquí vemos el mecanismo que curvea hacia la derecha un poco. ¡Oh, diablo! La silla de un viraje a la derecha que está fuertecito. Vamos por ahí para arriba. Según una guía de viaje, es como 15 minutos subiendo por aquí en esta silla. Así de alto estamos. Hemos empezado a salir del bosque de pino y tengo que admitir que está brutal. Mira, hay gente caminando por allá. Hay veredas por allá abajo también. Pero miren qué brutal. Increíble. Estamos llegando bastante arriba, ya se ve la base del funicular arriba. Bueno, llegué acá arriba, estamos vivos, estamos a salvo. Cuando llegas aquí a la base, uno de los trabajadores te da la mano y te da un jalón y te saca de la silla. Este cafetín está abierto, bueno saberlo. Voy a ver si consulto los mapas que hay en ese tablero ahí donde está la gente para ver qué hago. Esto es lo que yo digo, aún aquí arriba, en esta elevación, hay toda una infraestructura de baños públicos gratis o como parte del servicio que tú pagas. Justo aquí debajo del complejo de las sillas, aquí vemos las sillas, hay baños públicos en esta estructura ahí. Aquí tienen un mapita, varios mapas. Y aquí puedes coger un mapita aquí abajo. Nosotros estamos aquí, en esta estación. No sé si la pueden ver. Rick Steve dice que te vayas por la vía número 10. Llegas por aquí, que hay otra área con cosas. So, esta es la 10, la que él recomienda. Dice que si te vas por esta, veremos cuál se me ocurre hacer. Aquí tenemos un viaje escolar. Nos van a llevar en esa dirección. Decidí hacer la ruta por la vereda número. La ruta número 20. Y llegar hasta Mutus Murongo. Y aquí a como 2 horas y media, 3 horas. Y desde allá, volver en tren o autobús a Pontresina, que es bien cerca. So, voy a ir por ahí. A ver, a ver. Me voy a botar. Hola. ¿Cómo te vayas?
Si no me equivoco, ayer yo estaba por allá. Aquí vamos, la vereda número 20. Allá abajo está Pontresina. Decidí irme por esta, pues porque un poquito más retante, no mucho. Y el trayecto así no se acaba tan rápido. Aquí estamos, miren qué belleza, un poquito empinado. Hey, ¿cómo estás? Esta área de alpinismo tiene bastantes picos que visitar. En general se le conoce a esta como el Alpe Langar, que está detrás de nosotros en esa dirección. Hacia allá, pues me dirijo por unas cuantas horas a llegar hasta Mutuas Muraco, creo que se llama así. Y de allá regreso en tren o en autobús hacia Pontresina, para no tener que hacer la misma vereda. Ok, esta curvita, la vereda hace una curva aquí, aguda, para acá. No me la estaba esperando, hay que subir por ahí. Vamos a ver si puedo hacer esto. Hay que tener cuidado de nuevo porque está bien arcilloso el piso, bien arenoso. Sigamos por ahí. Otra vista uber panorámica, porque ya esto no es panorámico, esto se pasó de panorámico. Hay unas flores violetas bien bonitas. Si vienen con sus novios o novias, no sean ridículos. No se pongan a darse flores porque estas flores están protegidas. ¡Diantre! Esto me va a trepar por allá. ¡Oh, wow! Esa subidita es corta, pero bastante empinadita. El viento no es fuerte acá arriba, una brisa fuerte más que nada. Esta es la ruta 20, virando es una opción. Seguimos por aquí. Llegamos a un punto, le pusieron una soga de alpinismo con tremendas anclas para ayudarte a subir. La gente piensa que yo hago esto por probarme a mí mismo que puedo. No, señor, yo no soy de esa gente. Oh my God. Simplemente me gusta ver estos sitios. Wow. Pero lo que viene es demasiado alto. Yo no sé si yo pueda. Acaba de cruzar una señora, como te lo juro, de 65, 70 años de edad. Si uno va con calma, se puede hacer. Bueno, cogiendo un descansito. Acá arriba. Mira lo que hay arriba de mí. Esos peñascos. Vengo de por allá abajo. No sé si pueden apreciar una vereda a mi izquierda ahí. Pasó una doña que tiene que haber tenido 70 años. Iba por ahí como si nada, con sus palitos de caminar, cosa que yo no tengo. Siguiente, estoy bien alto. Miren, tan alto que hay hielo todavía en el piso. Miren para allá. Miren qué lindo. Banquito de tronco. Me voy a sentar un momento porque increíble. No sé si lo pueden apreciar allá, por allá. De aquí se ve parte del glaciar de Morterach, esta lengüeta que se ve ahí. ¿Ven ahí? El glaciar de Morterach, donde yo estaba ayer. ¡Wow! Miren aquel. Yo creo que aquello es San Moritz. Y aparece de película de James Bond. El laguito y todo. ¡Wow! Seguimos por aquí, parece que vamos para el cielo, gente, te lo digo. Allí veo una casucha. Puede que sea el refugio que hay en esta ruta. Bueno, aquí está el refugio. ¡Wow! Hay gente allá arriba. No me siento tan mal ahora. Si miran en línea con este refugio aquí, con este contenedor y miran en línea, hay unas personas allá arriba. ¡Wow! Aquí está la banderita que me dice que voy por ahí. Por buen camino, bueno, no por otra placa informativa que habla de estas barreras de metal que vemos ahí de abajo, son para detener derrumbes, me imagino. Aquí tenemos más nieve acumulada y tengo que subir por ahí hacia allá. Vienen unas personas por ahí, no sé si las ven. Estoy sorprendido del montón de gente mayor de edad que
que le metí a esto del alpinismo acá en Europa. Wow. So, aquí vamos agarrando la soga. Aquí lo estoy trayendo conmigo virtualmente. Gracias a Dios por esta soga. Wow, mira aquella gente por allá, mano. Qué loquera. Ahí está la nieve, ese parche de nieve alargado. Si miras más para arriba, hay una pareja que va por allí. Con una calma increíble. Coño, te juro, le pasé a unos señores que tienen que tener como 70 y tantos años tomándose fotos. Y digo, wow, la gente mayor aquí sí que tiene cosas que hacer y las hace, mano. Pero miren lo que viene aquí al frente, mi gente. Y esto es lo que yo me temía. Pero tengo que hacerlo, no me queda de otra. Con cuidado se puede. Wow, allá se ve un refugio de río. Si lo ven con la bandera de Suiza. Wow, miren para allá, allá arriba. Increíble. No sé, de momento me siento más tranquilo por esta vereda, aunque es bastante vertiginosa, pero wow. Vale la pena el esfuerzo físico y el miedo, nada más por ver esas vistas, mi gente. No me canso de decir wow, pero es que este paisaje te lo saca. Hello. No he visto letreros hace rato. Miren esa señora que va ahí. Me confirmó que voy bien. Esa señora tiene fácil casi 75 años. Increíble. Refugio a la vista. Ahí está el refugio. Está la banderita. Se me dijeron que hay un restaurancito ahí. Así que vamos a ver qué se encuentra. Estamos bien arriba, mi gente. Yo veo gente aquí con equipo, botas de alpinismo, ropa de alpinismo. Y yo con estos zapatos de ir a dar clase. Pero miren esto. Wow. Qué hermosura. Este es el punto más alto de esta vueltita. Salía casi a las 11 de la mañana, son las 2 y 46, una hora y media, 2 horas. Bueno, hemos casi llegado a un refugio que creo que se llama Sanguini o Sangini. Honestamente estos nombres son difíciles, pero algo así, sobre 2000 metros sobre el nivel del mar. Dicen que hay un restaurancito ahí, voy a ver qué encuentro. Llevo 2 horas máximo, así que no es tan largo desde donde empecé allá en... Pero se siente largo por las subidas y bajadas vertiginosas. Pero para allá vamos. Miren dónde está el baño, gente. Ese es el baño, esa caseta roja que está aquí. Pero vamos a usar aquí el baño. Aquí está el baño, en el refugio. El toilet básicamente... Una especie de dron con bolsa de basura y por ahí para abajo hacer lo tuyo. No sé si sentarme afuera o adentro. Aquí está la sopa con algunos panes y ovaltine caliente. La sopa está riquísima y el ovo maltine está muy rico también. Ya me dijo, eso es algo bien suizo, con tomarse esto con sopa, creo. Pero como dice aquí, 2731 metros sobre el nivel del mar. En pie, pues no sé cuánto. Según esto, estoy a 1 hora y cuarto de Motas Muraco y ahí puedo tomar el funicular del año 1907, que también es una antigüedad, y agarrar un autobús o un tren para Pontresina. Son las 2 de la tarde aquí en Suiza, las 1 y 40. So, debo estar allá como a las 3. Hello. Hola. Allá está el Mutos Muraco, el punto que quiero alcanzar.
para bajar en funicular. Sí, pero ahora mismo se está viendo el funicular subir, un carrito rojo subiendo poco a poco hacia el edificio. Oh, siento que estoy en el final del mundo. Parece que parte de la vereda está completa de hielo con nieve. Lo que hago es poner mis pies en las huellas de otras personas y contigo hay que tener cuidado. Pero tenemos que llegar hasta aquella vereda que está allá abajo, bien lejos. Gente, allá abajo se ven personas que vienen por ahí. No sé si las pueden apreciar en el aumento del teléfono. Qué increíble el trabajo de ir acomodando todas estas piedras que creen una especie de vereda, ¿verdad que? Wow, ya llegué acá abajo. El de allá arriba, como media hora. Tal vez un poco más. Y ahora tengo que volver a subir hasta ese punto a coger el tranvía, el funicular. Mírenlo ahí. Está comiendo algo. ¿Lo ven ahí? Bueno, aquí lleva más letreros. Le estoy buscando este. Motas Muraco. Está a 35 minutos. Me sigue impresionando mucho la dedicación a la infraestructura de estos lugares silvestres casi, porque me bajé desde allá, arriba, casi desde esos picos, aunque no llegué tan allá, que he bajado todo eso, he llegado, o casi he llegado. Puedo creer que vengo caminando desde las 10 y 50 de la mañana, son las 3 y 15 de la tarde. Pero creo que es un refugio también, que tú puedes quedarte a dormir. Hay sitios así por toda esta región. Aquí estamos en el Alpe Motas. No sé si Motas significa cabra, montés. Pero aquí hay una tallada en este tronco. Mira, el refugio este es gigantesco, parece un hotel. Hay tremendo restaurante, parece. Estamos a 2.453 metros de altura. Son las sillas, miren qué interesante. Nada, ahora tengo que buscar el funicular, a ver si consigo un baño. Hay niños jugando con los papás en unos columpios, hay todo un sistema de columpios para niños. Pero empecé aquí esta mañana, subí por las sillas así y me fui por esta ruta, la 20. Llegué allá arriba, almorcé aquí y ahora he bajado todo esto y estoy aquí en esta área. Le voy a coger este funicular para bajar. Aquí podemos ver las cuchillitas de bolsillo Victorinox que son hechas en Suiza. Mira qué linda esa, en colores de rescate. Y hay unas pequeñas por acá, de montones de colores, 23 suizos, franco suizo. No sé si ustedes pueden apreciar unas líneas que se ven así en la montaña. Esos son senderos para uno caminar. Yo llegué hasta allá arriba, almorcé allá y empecé a bajar por ese lado hasta que llegué a la pequeña quebrada que baja por ahí, que es un ruido increíble, para después subir acá otra vez. El funicular está aquí abajo. Entonces vamos a ver qué averiguo aquí. A ver si está aquí cerca. Estoy en Pontresina otra vez y me bajé en una estación cercana al supermercado Coop, para donde voy ahora. Estoy en un Coop, estoy en el Coop de Pontresina y está súper bueno, la verdad que es gigantesco. Miren para allá, sigue por allá atrás. Aquí creo que voy a encontrar mi cena, postre, frutillas, couscous con alguna ensalada de las que está ahí. Hay sándwiches también si quieres, hay hamburgers.
Wow, tengo que decir que este cop está súper, súper equipado. Qué linda la motorita, ¿eh? Seguimos por ahí. Down this road that never seems to end, when you adventure lies just around the bend. So if you wanna join me for a while, just grab your hat, come travel like that's old style. Maybe tomorrow I wanna settle down. Until tomorrow, the whole world is my home. There's a world that's waiting to unfold. A brand new tale no one has ever told. We've journeyed far, but I know it won't be long. We're almost there and we've paid our fare with a hobo song. Maybe tomorrow I'll find what I call home. Until tomorrow, you know I'm free to roam.